Así es, señor Medina. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Martencio. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta transmisión de Estilo de Vida. Yo ya aquí en Torreón, como podrán ver, ya estoy alojado para el día de mañana tener nuestra reunión en Sanborns. Así que no dejen de venir aquí a Sanborns para que nos acompañen. Y también no dejen de mandarnos su nombre, los que nos vayan a querer acompañar a la posada del 10 de diciembre, los hermanitos. Porque yo sé que muchos saben que pueden llegar, no hay problema, pero pues van a tener que sentarse en las mesitas que tengamos dispuestas alrededor de las que ya están acomodadas. Entonces, mejor para que estén en las que están acomodadas, mándenos su nombre y tengan ustedes, conforme vayan anotándose, un mejor lugar. Entonces, espero que todas las personas que nos hacen la gentileza de vernos y que quieran acompañarnos a nuestra posada del día 10 de diciembre en el restaurante La Nueva Cuba, en la calle de Tíber número 91, a una cuadra del Ángel de la Independencia, nos acompañen. Vamos a empezar con un show cómico musical con el Motitas, alias Matencio, y él va a empezar encuerándose a las 7:30 de la mañana. Así A las empieza el show. después 7:45, señor, 7:45. después viene el Santo Rosario por el perdón de su alma, en lo que entran todos los comensales. Seguro. Por parte del párroco Medina. Yo soy como las parroquias, no tengo cura. Entonces, No, hombre, usted sí me preocupa, señor Medina. ¿por qué, ¿Qué señor vamos a hacer Matencio? con ¿Por qué? usted? Pues hacernos güeyes, señor Matencio, vamos a hacernos güeyes, Bueno, ¿no? pues ya que. Fíjense, ya hoy es día, en un ratito ya es día 3 de diciembre, ¿eh? En un ratito ya es día 3 de diciembre. O sea, ¿cómo se han ido los días, Matencio? O sea, ya nomás, diciembre se te va así, en un abrir y cerrar de ojos. El lunes que regrese yo a la Ciudad de México, que es dentro de 2 días, ya va a ser 5 de diciembre. Casi vamos a estar a una semana de iniciado el mes. Casi. Casi una semana de iniciado el mes. Entonces, pues la verdad, qué miedo. O sea, ¿por qué cuando uno llega a cierta edad el tiempo se va más rápido? Porque a los jóvenes se les hace eterno el año, eterno, a nosotros se nos hace tan cortito. Qué cosa Bueno, tan pero fea. en su caso se le hace tan cortito por la edad, señor Medina. Ya es una cosita así de nada. Ay, qué señor Medina. Y es una cosita que. Ay, ya Bueno, nos rompió el pues tímpano aquí a ya. todos. Muchas gracias. No, igual si ni siquiera lo tengo ahí, es el teléfono celular. Por eso. Lupita Cabrera, se ha hecho presión, las manos están viendo. Muchas gracias, Lupita. Buenas noches, buenas noches. Dice Pero Olivia Herrera nos está viendo, dice aquí Sofía Castillo. Buenas noches a los dos. ¿Se pueden combinar el alprazolam con el polvo para dormir? Yo te sugeriría que o tomes el alprazolam o tomes el Ceremax Plus. Uno u otro. No los combines. No, no los combines. Marigenia Rionda, se le está viendo el video. Gladiola Santiago, buenas noches, saludos desde Jalapa. Guille Gómez, buenas noches, chicos, por fin recibí mi paquete. Fíjense que como unas 30, 40 personas me mandaron mensaje el día de hoy para decirme, ya recibí mi paquete, ya recibí mi paquete, ya recibí mi paquete. O sea, a partir de hoy ya van a comenzar a recibir todo el mundo sus paquetes. A partir de hoy, entonces quiere decir que fueron estos los días que se tomó la paquetería para entregar. Ya van a empezar a recibir sus paquetes. Me mencionabas de una persona en San Luis Potosí, Matencio, que puede pasar a recogerlo a la reunión, no hay problema, así como ustedes han confiado en nosotros, nosotros confiamos en ustedes, ¿no? Ya total, si llega el paquete, nos lo guardan y nos lo entregan en la próxima reunión. Con todo gusto les hacemos el préstamo, digamos, ¿no? El préstamo de material. Ramírez, Isa, buenas noches, Matencio, ¿qué puedo tomar para la gastritis? ¿Qué suena así como pum, pum? No sé si en sus pompis. ¿Suena? No, mis pompis chacalotean así, mira. Por eso. Cuando voy caminando, no, esto suena como zum, zum, zum. Ahorita le jalé al baño y empezó a chillar la taza. Y oye, no madre, ¿qué onda? Bueno, Georgina Ramírez, ¿qué es bueno para la gastritis? El Haider en mi vida, el Haider es bueno para la gastritis. Dolores Galindo nos manda un corazoncito, Lilian Alvarado nos manda un beso, también Eli Álvarez un corazoncito. Alex Dubois, estimado, buenas noches, gracias por todo, no, gracias a ustedes. María Domínguez, el Facebook ya no me avisa de la transmisión, ni a ti ni a nadie me avisa, no te preocupes. Entonces, estamos igual, ¿verdad, Matencio? Así es, hombre. Bueno, ya tenemos las promociones de Navidad, para todos que quieran que se las mandemos, nos pueden mandar un WhatsApp y con todo gusto se las compartimos. Las hizo muy bonitas el señor Matencio, para que las entendieran ustedes bien en ficha. Consuelo Villa, buenas noches, mis guapos, lluvia de bendiciones. María Reina está viendo el video.
María Escalante, María Guadalupe Castillo. Buenas noches, bendiciones. Y aquí, hola guapos, quiero pedir mis elementos. La promo pregunta: me desperté con dolor de talón derecho. ¿Será? ¿Cuál elemento y qué me recomiendas para quitarme ese dolor? Lo traigo hasta el muslo, el cartridol y el Osteote Plus. Para el dolor te recomiendo el cartridol y el Osteote Plus. Hoy voy a leer medio Petro, les voy a pedir que me disculpen. Lo que pasa es que tengo que adivinar en este pedacito todos los mensajes que me están mandando. Entonces, sí, discúlpenme. Carmen, no, buenas noches. ¿Qué puedo tomar? Tengo 2 días con mucho dolor de estómago. Me empieza en la boca del estómago y me baja hasta el ombligo y me arde el estómago. Tienes gastritis. Me dan ganas de vomitar, me dan escalofríos. Puede ser una gastritis, puede ser una infección. O sea, ganas de vomitar, dolor, escalofríos. A lo mejor tienes temperatura. Entonces, es una infección. Entonces, yo te sugeriría que si te checasen para ver qué tipo de infección tienes. Puedes tener una fiebre tifoidea, puedes tener una salmonelosis, puedes tener algún otro cuadro. Yo te digo que pues te tomes el Haidelen ahorita, pero sí te tienen que checar qué es lo que tienes, ¿eh? Antonio Palacio nos está viendo. Alex Dubois, ¿qué nos puedes decir de la nueva enfermedad que parece meningitis aguda? Esa enfermedad que parece meningitis. No estoy contestando llamadas a nadie, por favor, no me marquen, por favor, por teléfono. Estamos con el teléfono para transmitir. Esa enfermedad que parece meningitis aguda es por una bacteria que está en las anestesias. Lo que no explico es por qué siguen ocupando las anestesias. Pero bueno, y nada más se le está dando a ciertas pacientes en Durango. Mañana que me cuenten el chisme completo en Durango, yo les comunico a ustedes de qué se trata. Pero no es una enfermedad que esté en todo el país, ¿eh? Ni es una enfermedad que se transmita de persona a persona y forzosamente necesitan estar infectados por este medicamento que se aplica en los quirófanos. María Dávila nos está viendo, Lidia Esther también, Antonia Palacios, la Biblia Salgado, hola, buenas noches, mi vida, Olivia Ortega, Angélica Martínez, Angélica Trejo, María Cota, Cande Romero, gracias, mi vida, Priscila Bay, saludos, chicos guapos, muchas gracias. Bueno, pues no sé si tengamos algún saludito de nuestros amigos de YouTube. Nadie te quiere, Medina. Nadie. Todos me odian, come como un gusanito, ¿De nadie nos plano quiere, sí? Mauricio. Pues, ¿A ¿cómo así, poco? Gusan? Medina, usted se va a comer unos taquitos allá en donde está. No, me comí pepitos aquí en el restaurante del hotel y a mí también me duele la panza. ¿Saben qué? Que cuando uno comienza a hacer el proceso de depuración y la dieta, ya cuando comes un poquito más de lo normal, híjole, te duele el estómago. Es que se va haciendo chiquito el músculo del estómago, que es el tamaño normal que debe de tener. Cuando tú comes en demasía, el estómago, como cualquier músculo, se distiende. Se comienza a hacer grande, 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 grande. ¿Qué es lo que le pasó a mi amigo Rubén Cerda? Él hicieron la banda gástrica y pues bajó 102 kilos. Él en lo personal bajó 102 kilos. Tere, su esposa, que en paz descanse, bajó también 100 kilos. La que más bajó fue su hija Carla. Carla, ella bajó creo que 120 kilos. 120 kilos. 120 kilos bajó Carla. Ahí tengo unas fotos de ella donde está así y quedó así. 120 kilos bajó Carlita. Y su hermana también estaba gordita. Era una familia que compartía los malos hábitos. Muchas mamás tienen la bendita costumbre de pensar que si atascan a su familia de comida, los están cuidando. No, señores, al contrario, mídanles la comida. O sea, no tienen por qué preparar esos desayunos donde ponen el pan, la fruta, el café, el jugo, los frijoles, el huevo estrellado, un sartén aquí, una charola acá, otra olla acá. Y sírvete bien. ¿No has visto cómo dicen las mamás? Sírvete bien, come bien. Porque tienes que hacer muchas cosas en el día. Pues sí, como tienen muchas cosas que hacer en el día, no los manden como apaches marihuanos. O sea, con toda la digestión en el estómago, hacer labores. Eso hace mucho daño. Y luego a la hora de la comida, me encanta porque a la hora de la comida somos muy de sopita de pasta, con plátano o con jamoncito. Y luego viene el arroz con tu huevo. Y luego tu pan o tu tortilla. Y luego viene tu guisado. Y pones frijolitos porque sin frijoles no sabe. Y luego viene tu postre y tu agua de frutas. Total que el estómago dice: oye, yo soy un músculo de este tamaño y me echaste como si tuviera este tamaño. Pues de ese tamaño queda el estómago. Pésimo. Pésimo hacer esos platillos de cinco tiempos. De cinco tiempos. Sopa, arroz, guisado, postre y panes y tortillas. O sea,
No, o sea, quédense un poquito. Y luego las cenas las hacen catastróficas. Matencio y yo fuimos algún tiempo de cenar tacos. No sabes qué cosa más espantosa. Hoy día Matencio y yo cenamos tacos y nos morimos. Sí, no. O sea, uno, la edad ya pega. Y dos, los buenos hábitos te van haciendo que aviente los malos hábitos. Bueno, sí puedes comerte uno o dos taquitos, pero ya no como consumíamos antes, Medina. No, alegamos de llegar a los de cabeza y pedíamos 8 tacos. ¿No? O deme 3 de cabeza, deme 2 campechanos, uno de lengua, tiene tripita dorada y, no, o sea, y la grasa. Y... No, 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 todos los hábitos cuando se van volviendo buenos van permitiendo a las personas llevar un estado de sanidad en su vida. Y la verdad es que algo que les ayuda muchísimo para que puedan hacer todo esto, algo que de veras me lo van a agradecer si lo ocupan, salvo que sean climas calientes, no lo ocupen, ¿eh? Salvo que sean climas calientes, no lo ocupen. Pero algo que les puede ayudar mucho es el uso del parche desintoxicador y el consumo de los probióticos. Los probióticos ayudan a hacer una limpieza integral del hongo de la Candida albicans en el organismo. Los probióticos son sensacionales para mejorar la función intestinal. Al principio van a andar bien pedorros. Eso se los digo, ¿eh? Mucha gente me dice, oye, es que se me inflama el vientre y tengo muchas gases y flatulencia y me eché 3 en el metro y ¿los dejo? No, no los deje, sígalos tomando hasta que aviente toda la porquería que trae el cuerpo. Al contrario, sígalos tomando hasta que ya no tenga ningún síntoma, quiere decir que ya depuró a su organismo. Por algún lado el cuerpo tiene que sacar lo malo, ni modo que con eructos. Entonces, si tenemos, sobre todo si el daño está a nivel del colon, pues el colon se expresa de muchas formas, con dolor, con inflamación, con flatulencia, con diarrea, o sea... El colon tiene que sacar todas las porquerías que tiene impactadas ahí en las paredes de las células parietales. Los probióticos son muy buenos. Y el hecho de que comiencen a restringir todo lo que de veras no necesitamos consumir es bueno. Es bueno. Vamos a bajar a los postres. De veras, no son necesarios los postres. Sí nos dan el antojo de la carboadicción, pero después de comer hasta donde llegaron. Hay muchas personas que hasta que no se acaban la última papa frita del plato, no sueltan el plato. Y están que se vomitan, pero hasta que no se acaban la última papa, no sueltan el plato. No, o sea, no es pecado dejar un poco de comida. No es pecado. Es pecado darse en la madre. Eso sí es pecado. Entonces, hasta donde lleguen. Ahora, si ustedes saben que van a ir a comer a un restaurante con el plato fuerte, queda, no pidan sopa. Quiten el pan. No pidan tortillas. El agüita, no pidan refresco. Se llenan de gas. Entonces, todos esos detalles pueden ir haciendo la diferencia, Matencio. La diferencia entre estar fregado, envejecido, dañado, con un intestino hecho pedazos, sin absorción de nutrientes. Y lo que pueden hacer ustedes, aparte, si se quieren mucho, si de veras se quieren mucho, es prepararse un vasito con 2 cucharadas de Pregé y de inicio tómenselo en la mañana y en la noche, con 2 de probióticos. De inicio sí pueden tomarse el Pregé en la mañana y en la noche. ¿Para qué? Para que el cuerpo tenga suficientes aminoácidos esenciales para producir el glutatión y comenzar a hacer un barrido de células. Pero un barrido de células cañón, y ustedes van a comenzar a notar muchísimos cambios. Ya no van a tener tanta flema, les va a mejorar la piel, no se van a mormar, van a comenzar a notar que ya no se inflaman tanto, que no les duelen tanto las articulaciones. ¿Dónde creen ustedes que van a parar todas las porquerías que comemos? Entre otros lados, a las articulaciones, se llaman varicinas, son desechos que comienzan a desgastar el cartílago. El hígado se nos inflama, nos van también otros órganos, da hepatosplenomegalia, nos da colitis, nos da estreñimiento. Aunque no lo crean, el cuerpo comienza a cambiar toda su función y en vez de evacuar, retiene las heces fecales. Entonces, eso es muy malo porque se altera también el proceso circulatorio. Y al rato estamos hechos un desmadre, estamos acabados por completo, estamos hechos una porquería. Entonces, el cambio es muy fácil. El cambio es muy fácil. Primero, al limitar lo que estamos metiéndonos por la boca. No coman más de lo que necesitan. Dejen en el plato lo que ya no les va a satisfacer. Íbamos tan bien, estábamos chupando tranquilos, o sea, estábamos bien a gusto con el plato, Matencio. Ya habías llegado a ese límite donde dices, qué rico comí. Y te sigues y sales con, qué asco, ya estoy hasta aquí. ¿Por qué sobrepasar esa línea, Matencio? Pues sí, esa, tenemos que tener un límite, señor Medina, porque luego viene, pues viene la gula. Usted que es muy guloso. Yo era muy goloso, guloso como dice Matencio, efectivamente, ¿eh? Yo tenía gula, yo era de los que abría todo el día el refrigerador,
hasta que llegó un momento en que estuve a 4 kilos de los 100 kilos. ¿Ustedes me vieron? Y ahorita ya voy para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Me han ayudado mucho los probióticos, me ayuda mucho tomar la GABA para quitar esa sensación de angustia por la carboadicción. Los que quieran, péguense el parche desintoxicador, pero tienen que cambiar los hábitos, tienen que cambiar los hábitos, y los hábitos se cambian con ayuda también. No es nada más fuerza de voluntad, ¿eh? Con la fuerza de voluntad, lo único que hacemos es producir más hormona cortisol, estresarnos, generar síndrome de insulino resistencia y engordar por el estrés. La gente engorda por estrés. Pues cuando una persona todo el día está pensando en qué va a comer, engorda, aunque no coma. Aunque no coma. Entonces, yo sí les sugiero que tomen la GABA para calmar los nervios, la excitabilidad normal, la irritabilidad, esa ansiedad, esa angustia, esa depresión, que se tomen sus probióticos para limpiar todo el organismo, que se peguen su parche desintoxicador, que ayuda a sacar azúcares y grasas exentos de la dieta a través de la excreción y reduce el apetito compulsivo de origen tensional que motiva el consumo de alimentos dulces por nervios. Tomar agua, quitar el refresco, mejorar la dieta, bajar a los capeados, a los empanizados, a los alimentos fritos, asar un poquito más las cosas, ¿no? Entonces, todo eso ayuda. Y esas personas que dicen, yo todo el día como fruta, van a pesar 100 kilos el día de mañana. Usted no sabe la cantidad de azúcar que tiene la fruta, se llama fructosa. Y ese azúcar que tiene la fruta, que se llama fructosa, no sirve para producir energía en el organismo. Esa no sirve para producir energía en el organismo. Esta se convierte a través de la insulina en colesterol de muy baja densidad y forma placa ateroma. Si bien la fruta es el alimento más importante que podemos consumir antes de las 12 del día, una porción de fruta, no un melón, no una papaya, no tres plátanos. O sea, seamos lógicos y prudentes. Bueno, le voy a decir al señor Mateo que nos haga la gentileza de leer a todos de YouTube, porque si no se me va a ir aquí el día, la noche, perdón, como La merolico. noche y la todo lo se lo va a decir, amigo. ¿Qué vamos a hacer con usted? Entonces, pues, no sé. Sufro, Matencia. Sufre. Rosita Mellado, buenas noches. Gusto en saludarte, mi querida Rose. Yadira, saludos cordiales hasta Montreal, señor Medina. Muchos besos a Montreal, qué ganas de estar allá, por lo menos para distraernos un rato. ¿Por qué, señor? ¿No te gustaría ir a Montreal a dar la vuelta? Pues no hace frío. Tienes razón, hace frío. A mí no me gusta el frío. Porque a ver que le toque menos 10 grados. No, paso sin ver. Paso sin ver. A ver. No, no me gusta. Pero bueno, va, señor Mati, voy. Bueno, seguimos. Rosita Mellado aquí lista, muchas gracias, gracias mi querida Rose, te mandamos un beso. Silvia Vargas, buenas noches, que se diviertan, cuídense, muchas gracias. Mare Salazar, buenas noches, un saludo desde Bakersfield, California. Saludo a Bakersfield, Gibril Miel, mis amores, bonita noche, muchas gracias. Fresa Barragán del Valle, buenas noches. Yuki Plantas, buenas noches, gusto en escucharles. KTM, para el reflujo, ¿qué es bueno, señor Medina? El Hydralen es muy bueno para el reflujo, es muy, muy bueno el Hydralen. A mí me quitó el reflujo nocturno. Yo me ahogaba en las noches con el reflujo, de veras, yo me ahogaba en las noches con el reflujo. Porque también por la dieta, ¿okay? Yo cenaba pozole y mole, ¿verdad, Matencio? O tacos de tripa con salsa. Pues, ¿cómo va a dar reflujo? O sea, decía, ay, estoy malito. No, no estás malito, estás marranito. O sea, págale, güey, ¿no? Estás re marranito, muy bien, señor Medina. Pero con el Hydralen se me quitó, ¿eh? Con el Hydralen a mí se me quitó. El Heidegger se le quitó. ¿Seguro, señor Medina? ¿Seguro? Ya no me he vuelto a dar reflujo en la noche, no me he vuelto a parar, que siento que me ahoga. Me oigo, es que se paró el señor Medina. Oiga, no me oiga, no me oiga, no me oiga. Es así, no, no, no. Una cosa, señor. Matencio, ¿estás bordando? ¿Qué estás haciendo? No Que estoy se te ve. bordando, que voy a estar bordando. Isela Arrieta, buenas noches, un saludarte. Agustín Flores Patrolín, buenas noches. Dolores Galindo, buenas noches. Connie Vallejo, gracias. Lalita, Renato Mellado, Carolina Mora, Almiux Vargas. Hola Jerry, ¿cuándo están en Toluca? Yo voy a estar en Toluca el día 22 de diciembre. El jueves 22 de diciembre estoy con ustedes en Toluca. ¿Cuándo estuvimos en Toluca? Estuvimos ayer.
Ayer Uf, estuvimos en Toluca. ayer, pero pues lo que necesites con mucho susto te lo enviamos. Sí, ¿para qué te espera? Y pregunta Miux que para una persona de 65 años, ¿qué recomiendas para el reflujo y para el Parkinson? Para el reflujo ya lo dijiste. Para el flujo hepático ni para el Parkinson, miren, hay una sustancia que el cerebro deja de producir que se llama dopamina. Cuando hemos notado nosotros que la dopamina baja, las personas comienzan a temblar. Entonces, para inhibir la presencia del parkinsonismo primario, los especialistas han determinado que la producción natural de dopamina en el cerebro es una de las más importantes cuestiones a resolver. Por eso, si tú tomas GABA, lo que vas a hacer es producir de manera natural la dopamina que tu cerebro necesita. Y hemos visto cómo, en vía de Cortés, tengo el caso de una personita que se le ha reducido muchísimo el temblor del Parkinson. Perfecto, señor Medina. Angélica Vargas, buenas noches. Gusto saludarte, Angélica. Oye, Tejeda, buenas noches. Gerardo, tú que todo lo sabes y lo que no Me invento, lo ajá. inventas. Hoy vi a un adulto mayor, hombre, que tenía poco pelo, no calvo. ¿A qué se debe y qué podrías recomendarle? Tema alopecia androgénica. ¿Qué le recomiendo? Puede tomar zinc, lisina con arginina, colágeno y selenio. Zinc, lisina con arginina, colágeno y selenio. Pero las personas que tienden a quedarse pelones así, es porque tienen varias características masculinas muy, muy marcadas. Por ejemplo, vello en los brazos, vello en las piernas, vello en el pecho. Entonces, normalmente ustedes ven que las personas que tienen vello en el cuerpo tienden a quedarse pelonas. Y hay personas que no tienen vello corporal, hay muchos tipos de etnias. Por ejemplo, los japoneses. No tienen un pelo en el cuerpo. Díganme cuándo han visto un japonés calvo. Nunca. Nunca. Y hay personas, por ejemplo, en el interior del país también, que son lampiños, morenitos lampiños. Y tienen una mata de pelo impresionante. ¿No lo has notado, Matencio? No. Entre más vello corporal tenga un varón, más rápido se queda calvo. ¿En serio? Por la acción de la testosterona. Es un efecto testosteromimético. Muy bien, señor Medina. Usted qué bueno que no tiene pelo en pecho, porque, bueno, ¿cómo es usted que no tiene pelo y se está quedando sin pelo? ¿Cómo le hace? Es que me los arranco de la depresión de cuando me haces enojar. Dios. Nuestra tutorita Yamina Saldaña. Le mando besos a Yamina Saldaña, que nos acaba de mandar un saludito. Un beso hasta allá en España. las Españas, señor Medina, las Españas. Angélica Vargas, son increíbles todos tus productos, Medina. Muchas gracias. Muchas gracias, mi vida Te linda. mandamos un beso. Tere Gomita, buenas noches. Gusto en saludarte, Tere. KTM, dicen, buenas noches. ¿En algún momento se podrían mejorar los probióticos con más cepas? No, ya tienen el nivel exacto. No es, eso no es mejorar, eso es exagerar. Ahí ya no sería mejorar, ahí sería exagerarlos. Pues ya las cepas que contiene el lactobacillus vulgaris, el acidófilos, el termófilos, el saccharomyces cerevisiae, son más que suficientes para fortalecer toda la probiótica intestinal de manera muy adecuada, al 100%. Ya meter más cepas, pues ya sería exagerar el producto. Wow. Pero es que, bueno, sí son maravillosas, ¿no? La formulación que nosotros tenemos de probióticos, no he visto que la tenga nadie. O sea, ese equilibrio entre las cuatro cepas que les estoy mencionando y que venga en forma de esporas, o sea, de huevecitos, para que se pueda salvar de un 20 y un 25% de lo que estamos consumiendo, porque el restante se destruye en el tránsito del estómago y del intestino, es sensacional. Y el nivel de millones de bacterias que estamos consumiendo es el adecuado para ver resultados inmediatamente. Entonces, no, ya así como están bien. Perfecto, señor Medina, muy bien. Soledad Beiruti, buenas noches. Ya esperando su agradable e interesante plática, muchas gracias. Aprendo mucho, señor Medina, de usted. Muchas gracias, mi vida Dice, linda. lástima Por que favor, que nos no. falte aprender de sexo porque de eso no sabe. Ojalá algún día Dios le dé la oportunidad. La cama nomás está de adorno, estoy solo, la cama vacía, mi cuarto dice solo, las sábanas dicen solo, la lámpara dice Solo como un perro, así está Medina ya. Tristemente está así solito. Rubí Maura, buenas noches. pero Isela Arrieta, entonces, aunque tome 6 sobres, ¿puedo tomar 2 veces el Pergé al día?
No, si tomas 6 sobres, nomás lo vas a tomar una vez al día. Acuérdense que no pueden tomar más de 2 sobres por alimento. O sea, si vas a tomar Pregia 2 veces al día, descansa uno de los sobres de la noche. Sí, no manches, es demasiado nutriente, ¿no, señor Medina? Sí, tampoco. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Si poco es bueno, mucho es mejor, ¿no? Más RDZ, buenas noches. Ger, ¿cada cuándo se cambia el parche desintoxicador? Cada 8 días. Y no se cae solo, ¿eh? O sea, no es un apósito inteligente, ¿eh? O sea, hay que quitarlo. Cada 8 días se quita y se pone uno nuevo. Perfecto. Güey, Tejeda, en un futuro que salga el Biolac reforzado, ¿se podrá combinar con los polvos, como por ejemplo el Pre-G y el NP Max? Sí, porque lo que va a tener va a ser Hydrel y enzimas digestivas. Ese no lo van a poder tomar los niños, ¿eh? Ese solamente es para personas mayores, que tienen malos hábitos digestivos, que tienen problema de erosión en la mucosa gástrica, que tienen falta de absorción de los nutrientes. Los jovencitos y los niños van a tener que seguir tomando el que normalmente estamos tomando ahorita. Y no lo hay todavía el otro, ¿eh? Para que no empiecen a decir, ¿y cuánta falta el nuevo? No hay nuevo todavía. No hay ni aún. Ay, qué grosero, señor Medina. ¿Por qué usted tan grosero? A ver, vamos a darle terapia nosotros a usted, señor Medina. A ver, el hecho de que Miren, usted no tenga. era hace muchos años en un pueblito de crepúsculos enarbolados, cuando no me pelaba nadie. Estaba yo sentado a mitad del cerro viendo hacia el cielo. ¿Así? ¿O cómo le hacemos? No, es que usted está muy mal, señor Medina. Está muy malito ya. ¿Cómo va la terapia? Usted lo que necesita ya, de verdad, lo vamos a internar en una clínica para enfermos sexuales. Por falta de, o sea, a usted lo Atención. vamos a internar El por que falta de mucho sexo. piensa en hambre, ¿cómo dicen? El que hambre tiene pan piensa, ¿verdad? No, No, Matense ya puso una panadería. Matense ya tiene una sucursal de la Esperanza. yo gracias a Dios, todo bien, Xiomina. Un abrazo fuerte y lo sentimos mucho por usted. Ojalá en Dios algún día Diosito le mande la oportunidad de tener sexo en su vida. Gracias, Me con acaba permiso. uno que dice, hola, Dios te bendiga. Bueno, dice que se han dado cuenta que muchos alimentos procesados dicen que no contienen azúcar, pero contienen jarabe de maíz de alta fructuosa, que es peor que el azúcar, pero para la industria alimentaria es más barato. ¿Eso es cierto, señor Medina? Sí, es más barato. Se llama corn syrup o sirope de maíz. Y este jarabe de maíz que dicen que está procesado es muy económico a comparación de del azúcar. La diferencia que existe entre la Coca-Cola de Estados Unidos, la de Francia, la de España y la de México, es que la de México tiene azúcar y la de los demás países contiene sirope de maíz. Por eso el sabor tan diferente, tan distinto. Por eso dicen que la Coca-Cola más sabrosa de todo el mundo es la de México. Incluso nosotros hemos ido a otros países y nos han dicho, ¿quiere Coca-Cola mexicana? ¿Verdad que venden Coca-Cola de México, Matención? ¿Has fijado? Yo no veo que aquí en México digan, ¿quiere Coca-Cola francesa? ¿O quiere Coca-Cola americana? No. O sea, la mejor Coca-Cola es la de México porque tiene maíz. Maíz, tiene azúcar. Y todas las demás tienen sirope de maíz. Se llama corn syrup. Ahora, hay muchas personas que son intolerantes al maíz. Así como hay personas que son intolerantes al trigo, que son celíacas, o hay personas que son intolerantes a la soya, hay personas que son intolerantes al maíz y no lo saben. Y a través de muchos preparados están consumiendo el maíz a través del jarabe que se obtiene de sus granos. Entonces, sí, si es más barato, es más dañino y no sabe tan bien como el azúcar. Ah, muy bien, muchas gracias, señor Medina. Gracias por habernos, bueno, es que dado luz, ¿cómo no poderse tomar una Coca-Cola? Yo no sabe que yo no tomo refresco. Yo no es algo que yo consuma regularmente el refresco. Tomo de repente una agüita Yo. mineral, pero ¿cómo no tomarnos una Coca-Cola de vidrio, señor Medina? Bien fría, una Coca-Cola de vidrio bien fría. ¿Saben cuáles saben? Riquísimas las chiquitas de vidrio. No, 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 no. Son una delicia que tienen calorías, pero tienen menos que la cocota. Sí, no, 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 qué cosa la coca de vidrio, qué cosa tan Es como ir sabrosa, a señor comer Medina. pancita. La pancita picosa sin Coca-Cola no sabe. Sí, no. Mismo que pidas una pancita con agua de tamarindo, Bueno, yo sí pido Matencio. una pancita con jugo de naranja, sí me la tomo, ¿eh? No manches. Bueno, yo, señor Medina, usted, porque es una persona normal, yo sabe que yo soy anormal en esas cosas. Por cierto, se me antojó un callito con sus. Ay, qué cebollita, todo mal. Bueno,
Elena Camacho, buenas noches. Sean bendecidos de nuevo los disfrutos de esta hermosa ciudad de Colima. Abrazos fuertes a Colima. Ojalá ya estén más tranquilas las cosas por allá. El Padrino González, buenas noches. ¿Por cuánto tiempo recomendarle tomar los probióticos, señor Medina? Es indefinido, ¿eh? Yo tengo años y años tomando probióticos, años. O sea, no te afectan en nada, son la flora intestinal, te ayudan a regenerar todas tus bifidobacterias que también se van destruyendo poco a poco con la función que tienen en el cuerpo. Si no consumes además suficiente cantidad de prebióticos que se obtienen de la celulosa, la fibra vegetal, pues menos vas a ver resultado. Entonces yo te recomiendo que los tengas como un hábito diario de tu vida. El consumo de probióticos como un hábito diario de tu vida. Perfecto, señor Medina. Dora Camacho, buenas noches, saludos y bendiciones, muchas gracias. ¿Qué teme? ¿Estuvieron mejor las promociones del Buen Fin, señor Medina? Te los dije, Se los pero ni modo. dijimos, se los Estas son las dijimos. de diciembre. O sea, nosotros se los dijimos. Pídanla. Y ahorita no la pueden pedir, ¿eh? Pídanla, pídanla. Van a estar las de diciembre buenas, pero nos tiraron de locos, pues bueno, ahí se quedaron en noviembre. Pero las de Navidad están buenas también. También están buenas, al modo de casi regalamos las cosas. Sí, está bueno, señor Medina. Lo felicitamos. Muchas gracias. No, están buenas. Esa de sobres, de 5 sobres por 1.399 y que por 399 te llevas otros 2 sobres y un violante. O sea, te estás llevando, por 1.798, 7 sobres y un violante. Cuando 7 sobres y un violante pues serían 3.200 pesos. ¿Cómo? Que no están buenas. O esa promoción de 18 elementos por 1.399, en donde 10 elementos de línea te valen 1.000 pesos y 8 elementos especiales te valen 1.200. O sea, en vez de estar pagando 2.200, estás pagando 1.399. Y puedes pedir por 399 otros 2 sobres y un Biolac. O puedes pedir por 199 un agua micelar y una crema de Hidrata Max, que la pura crema de Hidrata Max vale 399 y el agua micelar 199. O sea, sí están muy bien a las promociones. Lo que pasa es que en el Buen Fin estuvimos regalando a lo bruto todo. Entonces, pues dijeron, ay, ¿por qué no siguen regalando lo bruto todo? Porque el laboratorio nos dijo, a ver, cálmate, güey, o tú lo pagas, ¿no? Entonces, pues sí, ya. Pero Navidad están súper buenas las promociones de Navidad. A ver si en enero nos salen diciendo, no, ahí están mejores las de diciembre que las de enero. Ay, Compra, ya. Y te veo en la posada del día 10. Punto. ¿Verdad, así Matencio? es, señor Medina. Punto. Pati Rebollo, buenas noches. Presente en la plática, le di like. Dime, Jerry, ¿el Cerblanc para qué sirve? Dosis y presentación. Bendiciones. Son cápsulas y sirve para la memoria. Es frasco con 30 comprimidos. Frasco con 30 comprimidos, uno por la mañana y uno por la noche, y te ayudan a mejorar muchísimo tu memoria. Perfecto. Yadira, ya empezó el frío. En Montreal es mejor venir cuando empiece el verano o al final de este para disfrutar su viaje al máximo. Ya ves, señor Medina. Aquí vamos ahorita. Hace harto frío allá en Montreal. Además, yo le voy a A decir menos que el quiera sábado que buscar calor humano usted por allá. Le voy a decir el sábado que entra mi amiga Alejandra, aunque mi comadre Nayeli es muy comprensiva, pero voy a decir que le cante al oído a Matencio. Tu hombre, yo niña, No se nos pare la llevamos mente. 20 Esa es su años. canción, señor Medina. No se haga, ¿eh? No sean, no se haga. Así usted canta, no se haga, Mira, dice. que te canto así al oído, que te canto y te acuerdas de cuando era delgadita, preciosa, Tu maravillosa, hombre, sensación. yo niña, un amor para la eternidad. Mira. Ay, qué. Vaya, va a estar bien bueno el desayuno. ¿Se acuerdan de esa canción? Está buenísima. Y luego esa que canta de aquellos ojos verdes, de mirada serena, pero la canta como a las Big Bang, como si fuera de las Big Bang. Bien padre la canta. Nombres. Y los dandies cantan unas rolas que dices, ay, qué bruto. Y Tony Balardi va a hacer que se hagan del baño de la risa, ¿eh? Porque es sensacional el Tony Balardi. Buenísimo. Y David con el tipo que lo intentó y con Billy la vida loca. Va a estar bien padre el desayuno. Y luego vamos a salir rifando cosas y vamos a dar precios, productos de remate. O sea, este que vale 400 hoy está 100 pesos. ¡Pum! ¿Quién quiere? Así vamos a estar el día del desayuno de la posada, ¿eh? Porque es Navidad. Porque es Navidad. Y así que pues los que quieran ir ahí se anotan, ¿eh? Los que quieran ir ahí se anotan. Me estaban preguntando que si hay que comprar algún paquete para el desayuno. Sí, el paquete normal de todos los desayunos. El paquete normal de todos los desayunos. ¿Sale? Entonces, ahí los vemos el día de la posada. Muy bien, señor Medina, muchas gracias por su breviario cultural. Allá los esperamos, nos da mucho gusto saludarlos.
Dante Mar, buenas noches. ¿Aún se hace la reunión de Cancún en Sanborns? Disculpen la ignorancia. No, no es ignorancia. Sí, la hace Said. Said la hace con un doctor. Lleva un doctor a dar las explicaciones de los Ah, productos. sí, qué buena onda, señor Medina. ¿Te acuerdas que te dije que lleva un doctor a Mérida y a Cancún? No, no me había dicho, pero qué bueno, me da mucho gusto. Va un doctor a dar la explicación de los productos. Los dan un poco más caros. No más caros, los dan menos baratos. O sea, vamos a corregir la decepción. Los dan un poco menos baratos, porque el de ahí le da una comisión al doctor que da la plática. Ah, qué buena onda. No sabíamos, señor Medina, pero qué bueno. Nos da gusto, señor Medina, porque pues así les pueden dar una explicación a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que debió haber hecho Aarón hace mucho tiempo? En vez de mandar a Gabriel, debieron haber puesto a Liz, que es doctora, a dar la plática de Guadalajara, pero bueno. Bueno, señor Medina, cada quien, señor Medina, cada Y quien. Liz, que está tan bomboncito, le había encantado a todo el mundo. Bueno, cada quien, señor Medina, relájese. Lo queremos y lo queremos bien. ¿Me va a dejar seguir leyendo o va a seguir interrumpiéndome como siempre? No, señor Matencio, es todo suyo el Muchas micrófono. gracias. Jerry, ¿por qué surge el cáncer en pulmón? Mi cuñado le detectaron una masa del tamaño de una naranja y aún no le dan medicamento ni quimios. Tiene 62 años y está muy desgastado. Nadie sabe por qué viene el cáncer. El cáncer es una mutación del ADN de las células. Normalmente se asocia al daño por los radicales libres. Normalmente se asocia a sustancias químicas y polucionantes, pero hay personas que viven en condiciones muy sanas, en el campo, en el interior del país, y que dicen, a mí me dio cáncer y respiro el aire puro. Pues sí, respiras el aire puro y respiras el negro de la leña, ¿no? Se llama negro de humo, con lo que guisan con la leña. Entonces siempre hay una causa, siempre hay una causa que por polución va causando estas mutaciones en el ADN y eso genera las células cancerosas. Perfecto, señor Medina. ¿Y qué recomienda? Yo te recomiendo la vitamina B17, te recomiendo la orina de gato, te recomiendo el pre-G, te recomiendo el selenio. ¿Y el TX Super no le ayuda? Ese es para oxigenar. Ah, pues por eso es el Oxigenar. pulmón, ¿no? Pues sí, sí te puede ayudar. Haciendo la reflexión, sí, sí te puede ayudar. Sobre todo también para la dinamia, para el cansancio, para la fatiga. Perfecto, señor Medina. Almiux Vargas, muchas gracias a ambos. Y pregunta cómo se toman los productos que le recomendaste al Almiux, señor Medina, que nos Échale, preguntaba, papá. a ver, ¿Cuál es el recomendado? ay, señor Medina, para el reflujo y para el Parkinson. Ah, para el Parkinson, 2 cucharadas de Ceremax Plus antes del desayuno y la cena. O puedes darle 1 cucharada cafetera en desayuno, comida y cena. Mejor dale 3 cucharaditas al día. Una antes de desayuno, comida y cena. Y el Hydralink te puedes tomar de inicio 2 después de cada comida. 2 después de cada comida. Dos después de cada comida, perfecto, señor Medina. Lilia Vera, buenas noches. Jerry, ¿qué es lo que te gusta de estudiar medicina? Todo. Todo, o sea, todo lo que sea conocimiento me resulta apasionante hoy día. Antes uno escogía una rama en particular, pero ahorita, hoy día, todo. Todo lo que, incluso Matencio también, ¿eh? Todo lo que sea un nuevo conocimiento, aprender algo, comentarios, meternos a investigar y por qué pasan las cosas, todo nos encanta. Somos unos ávidos de curiosidad con respecto a conocer el origen de las cosas, la morfología de las cosas, cómo se forman las enfermedades, cómo se pueden corregir. Todo me gusta. Todo, qué internacional el señor Medina, muy bien. Todo, Felicidades. todo. Matencio, somos No, usted heteroflexibles. es muy heteroflexible. Yo soy muy flexible nomás para la vida. Sí, ya hemos visto haciéndote el split. Mari Carlos Zamora, buenas noches. Como siempre, escuchando los saludos y bendiciones, muchas gracias. Besos para ti. Georgina García, Gerardo, buenas noches. Una pregunta. El teléfono de Iván aquí en Estados Unidos es el mismo porque le he mandado mensajes y le he hablado, pero no contesta. ¿No hay algún otro número? El de México. Mándame un mensaje y te comparto el de México. Con mucho susto. Salvador Ramírez, Jerry, ¿qué opinas de tomar testosterona? En el caso de las personas de mi edad, está bien. En el caso de las personas de mi edad, 60 años, que ya comenzamos con un catabolismo muscular,
y que nuestra producción de hormonas se va inhibiendo hasta que se detiene por completo. Hay que recordar que el cuerpo cuando comienza a decrecer, o sea, a despedirse, que dice chao, chao, ya nos tenemos que ir en 20 años, entonces comienza a dejar de producir muchas sustancias. Deja de producir hormona del sueño, por eso te da insomnio, deja de producir colágeno, elastina, ácido hialurónico, comienzas a envejecer, deja de producir proteoglicanos, se te acaban las articulaciones, deja de producir muchas sustancias. Y una de esas sustancias que deja de producir son las hormonas sexuales. Y la testosterona tiene como principio producir los músculos. Entonces te comienzan a hacer chiquitos los músculos, te da raquitismo, tienes debilidad, te vas encorvando, los huesos te van acabando. Entonces sí es recomendable en personas de nuestra edad una dosis extra de testosterona. La que es natural se llama dihidroepiandrotestosterona, es un andrógeno. Pues este elemento, la de dihidroepiandrotestosterona, que esperemos tenerla nosotros ya en enero del año que entra, se las prometo, para las personas de nuestra edad, es muy buena, pero hay testosterona en cremas, porque cuando las personas cometen el error de ponerse de esas testosteronas intramusculares, no voy a decir nombres para que no las vayan y las compren, pero cuando se pone la inyecta, se les hace un genio, se les hace un genio del carajo. O sea, se afecta mucho el carácter de las personas, porque al alterar la función hormonal, también se altera la función de la dopamina, la oxitocina, la serotonina. Entonces, hay testosteronas puestas en cremita, que se absorben muy bien y dan muy buen resultado. De hecho, yo creo que voy a empezar a ponerme yo también un poquito. Ah, mire, le va a ver. En lo que sacamos el DEA, me voy a poner un poquito. Perfecto, Nina. José Luis ¿Qué me ibas a Avilés decir? pregunta, ¿cuándo invitan a Diana al programa? Es muy difícil, los horarios de Diana son muy difíciles porque ella se levanta muy temprano para sus actividades y normalmente siempre se la vive de viaje. Hace Celaya, Irapuato, Salamanca, Zacatecas, Saltillo, Tampico, y aparte tiene otras actividades. Pero la invitamos, pero sí les digo de una vez que es muy complicada la agenda de ella y se acuesta muy temprano. Perfecto, señor Medina. Ojalá algún día podamos coordinarnos con ella. Guay Tejeda, señores, ¿cuáles son los productos herbolarios que venden y no hay promociones de ellos? No tenemos productos herbolarios. Todos son ácidos grasos, aminoácidos, oligoelementos. El único vitamínico es el complejo B. Y los que son extractos de plantas que no son herbolarios, es por ejemplo el extracto de la hoja del olivo, es un glucósido amargo que se llama oleuropeína, ya se extrajo el extracto activo. En el caso de la Uncaria tomentosa, se tiene el extracto activo. Entonces, no sé, a lo mejor piensas que manejamos hierbas, no, no manejamos hierbas. O sea, todo es parte de la química orgánica, manejamos la farmacopea de la química orgánica. Es que como el otro día Es lo llegó y que. dijo, el yerberito llegó, y era usted. Llego, traigo hierba santa, Para la pa' la garganta. garganta, ahora recanto, no, pa' tu destino. Para abrir camino, señor Medina. Ah, pues yo no me la sé, yo era cuate de Olga Guillot, no de Celia Cruz. Ay, Dios mío, discúlpenlo, señores, porque no se sabe las canciones. Gracias a Dios sí sabe de los elementos, pero de canciones no sabe nada esta muchacha. Es que antes comprábamos notitas Y musicales, ahora ya no. ya no sé. Bueno, en fin, señor Medina. Lía Vera, Jerry, ¿por qué estás recomendando Coca-Cola? No, nadie lo ha recomendado, ¿sí? ¿Quién está recomendando Coca-Cola? Estamos diciendo la diferencia de sabores porque una contiene, o sea, azúcar y la otra contiene fructosa del sirope de maíz. Pero yo no te dije, tómatela. Si tú te la quieres tomar, te la tomas. Si no te la quieres tomar, no te la tomes. No confundas las cosas, como si te dijera, acaba de pasar un señor bien bueno enfrente de tu casa. ¿Y por qué me recomendaste sexo? Yo no te recomendé sexo, nomás te dije que pasó un señor enfrente de tu casa, ¿verdad? Usted luego, luego ve un hombre pasar y luego, luego piensa en sexo. Ya, no. Discúlpelo, por favor, es las hormonas y la testosterona que le falta. Jibris Miel, hace tiempo sacaron la coca vainilla, se ve muy rica, pero era edición especial. Ay, esa sí no se me. Esa decía haber sabido como a medicina, ¿no, señor Medina? Sí, de hecho la Coca-Cola contiene vainilla, ¿eh? ¿Saben ustedes que la Coca-Cola compra la producción mundial de vainilla? O sea, la Coca-Cola contiene vainilla. Y el principal consumidor de vainilla en el mundo es Coca-Cola.
Ay. Pues aquí se da en Papantla, señor Medina. La vainilla de Sí, Papantla. y la compran casi toda, Matencio, casi ¿En toda. serio? Nos dejan ahí una rajita de canela para el arroz con leche. Eso y el limón real también. El limón O sea, es real. una empresa que compra muchísimas cosas, que se acaba la producción de muchísimos cultivos. Uf, qué la canción. Qué la canción, señor Medina. Tere Gomita, ¿con el agua micelar se pueden desmaquillar los ojos, señor Medina? No sabes qué maravilla, ¿eh? Porque atraen todos los micelios, atraen todas las impurezas que hay en tu pielecita de los ojos, te los dejan limpísimos. Perfecto. Kate M, la limpieza colónica barre con la flora intestinal. Si uno se la hace, Sí. ¿qué es bueno para suplementarse? Los probióticos. Los probióticos porque van a regenerar tu probiótica intestinal. Si tú te atreves a hacerte limpiezas colónicas, que eso no es natural, o sea, el cuerpo no está hecho para ver, aquí le metes una manguera por atrás. Pues toma probióticos. Toma probióticos. Eso de que te arrasa impurezas y te desimpacta hasta las llaves del coche que están ahí guardadas, y son puros mitos, ¿eh? Son puros mitos. O sea, ni el músculo del esfínter está hecho para dilatarse hacia atrás, ni el intestino está hecho para alojar agua, y ni las este ni los conductos que unen a uno y a otro se llaman son como válvulas, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Se pueden abrir, o sea, y pueden generar algo, una distensión en la pared del intestino que se llama intestino permeable. O sea, no, yo no les recomiendo que se hagan esas cosas, ¿eh? Perfecto. Imagínense, no, no, usted se la hace seguido, pero ¿y por qué se la ¿Cómo lo hace? haces? Yo sí. Se hace, Yo usted se me hace hago el tatuaje. lavado de colon, Estás se loco, hace sus, Matencio. sus lavados. Es el otro día que le hablé, que me dijo, ay, perdóname, no te puedo contestar porque estoy haciéndome mi lavado del colon o del Hijo de culo o todo. de no sé qué madre. Qué ¿Por bárbaro. qué se lo hace usted, señor Medina? El que se lleva se aguanta, Matencio. Sí, señor Medina, ahora resulta que usted no se hace nada. Ahora resulta. Ay, no, Bueno, no, 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 no. entonces, ¿para qué anda de lavador de De culiquitacati? ofrecido. Culiquitacata. Culiquitacati. ¿Sí? Culiquitacata. Eddie Ross, buenas noches. ¿Qué recomiendas para una persona que tiene Alzheimer y demencia? Tiene 57 años. ¿Qué elementos le pueden ayudar? Le ayudan a reducir la excitabilidad, le ayudan a dormir mejor, le ayudan a reducir los ataques de pánico. No le van a ayudar a reducir ni el Alzheimer ni la demencia. Una vez que se ha establecido el Alzheimer y la demencia senil, son irreversibles. Son daños neuronales que ya no se pueden tratar. Alguna vez alguien dijo que con la terapia neural, pero ni con eso yo vi gran resultado. Yo les recomiendo el Ceremax Plus y el Cerblanca. El Prege, sobre todo porque hay un proceso de catabolismo. ¿Quién sabe por qué en las personas que tienen Alzheimer el cuerpo se desgasta más rápido? De veras, el envejecimiento que se da en las personas con Alzheimer es brutal. Entonces yo les recomiendo el PRG, les recomiendo el Ceremax Plus y les recomiendo el Cerblanca. Esos tres elementos. Pues ni les van a curar la demencia ni les van a curar el Alzheimer. Perfecto, señor Medina. Marcelina Gutiérrez, buenas noches. Hoy llegaron mis células madre a mediodía, pero apenas llegué a casa y no las metí al refrigerador hasta ahorita que llegué a mi casa. ¿No les pasa nada? No. No, si estuvieron 10 días con la paquetería, no les va a pasar nada un día en tu casa. O sea, las puedes meter hoy o mañana, no hay ningún problema. Ya consulté con el doctor Yamil, tienen una ventana de 20 días para mantenerse perfectamente bien. Así que don't worry, be happy. Pero para que duren los 2 años que dice la caducidad, sí hay que meterlas al refrigerador. Ah, ok. Pilar Ojeda, buenas noches. Disculpa, Jerry, ¿se puede tomar el vinagre para los golpes? Una persona que hace 15 días se golpeó la cabeza. ¿Me puedes dar la receta, por favor? Su receta Pues del ya hace vinagre. 15 días no le va a funcionar nada, ¿eh? Pero te la comparto con todo gusto. Vas a tomar dos dedos de vinagre de manzana, o sea, del cafecito, con 4 dedos de agua. O sea, 2 dedos de vinagre de manzana con 4 dedos de agua y 2 cucharadas de azúcar. Entonces, en este vasito le vas a decir, lo revuelves bien, lo divides en dos y le vas a decir que se lo tome a sorbitos. Si tiene gastritis, no se lo vayas a dar, ¿eh?
Solamente la única contraindicación que es que tenga gastritis. Pero de ahí en fuera te deshace edemas, hematomas, evita la formación de coágulos. Es muy bueno el vinagre. Perfecto, señor Medina. Magdalena Araceli Hernández, buenas noches. ¿Se puede tomar el pre-G y el GT Class juntos o cómo y cuándo se toma el GT Class? El GT Class es para deportistas. Entonces puedes tomarte el Por GT eso él Class no lo y toma, el. ¿eh? Por eso no lo toma, nada más. Puede ser. Era una aclaración, señor Medina, perdónenme. Sí, Mateo, muchas gracias. Es un encanto. Puedes revolver los dos botes. Puedes revolver los dos botes, revolverlos muy bien y ya te tomas sus cucharaditas en agua antes del desayuno. Muy bien, señor Medina. Angie Pérez, buenas noches. Cuando nos dices dónde le hicieron las pruebas de inteligencia, ¿cómo se llama? Ah, ¿sabe qué? Que se me barrió, tenía ahí arriba el. Se los prometo que mañana les digo dónde se la hicieron en la CEP. Con mucho susto, Angie. KTM, ¿la testosterona que mencionas en crema es para usarla solo en hombres? ¿Sí sirve para no perder masa muscular? ¿También se la pueden aplicar las mujeres? Bajo prescripción de tu ginecólogo, porque si te sale bigote no me vengas a reclamar. O sea, le puede salir bigote. Ajá. Bueno, pues así ya le puede decir algo el ¿cómo se llamaba el italiano este que Mira, tú dijo? te la te sale bigote y cuando llegue tu viejo le dices, ¿dónde andabas, cabrón? ¿Dónde andabas, güey? A ver, súbele, órale. Órale, Órale, cabrón. ahorita vas a explicar qué pedo. Órale, güey. Le voy a decir, ya llegaste, mi vida. Ya llegaste. María Orduña, bonita noche. La promoción de los 5 sobres por 1.399 estará en la plática de Michoacán, en Morelia. Sí, va a estar en Morelia. Allá nos vemos en Morelia. Es en el ¿Qué VIPS de Camelinas, ¿verdad, señor Medina? día es hoy? Hoy es sábado. Bueno, el día que sea, ¿qué le importa, señor Medina? Morelia, porque fue hoy. Hoy fue Ah, no me Morelia. diga. Hoy viernes fue Morelia. O sea, al despertar va a ser León y pasado mañana va a ser San Luis Potosí. Pero se repite a mediados de diciembre. A mediados de diciembre vamos a tener Morelia en domingo. Va a ser el día domingo 18. El domingo 18 nos toca nuevamente Morelia. Nos vemos por allá en el Vips de Camelinas, ¿esto es cierto? Sí, en el Luis de Camelinas, enfrente de la Plaza del Arte. Entre su arte y mi arte, prefiero mi arte, señor Medina. Usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Yo lo Muchas sé, siempre ha gracias. sido bastante Muchas puerco. Siempre ha gracias. sido bastante puerco. Maxim, buenas noches. ¿Qué es el TX Super? ¿Para qué sirve y cómo se usa? Son tres disparos abajo de la lengua, una vez al día, para oxigenar el cerebro y oxigenar el cuerpo y darte mucho vigor. Contiene damiana, contiene butucola, contiene equinacia, contiene varias sustancias. Yo te comparto la ficha. Si me mandas un mensajito, te comparto toda la ficha. Se me están escapando dos elementos más, pero es sensacional. Usted siempre tan fichera, señor Medina. Qué Yo bonito. sé. Toda una fichera la señora. Ya te fiché una botellita de agua en toda la plática. Es Ya te la fiché una fichera la botellita. señora. Muy bien, señor Ahorita Medina. paso por mi comisión. Perfecto, señor Medina. Güey Tejeda, fue un placer estar con ustedes. Me voy a mimir. Él sí es de los que se va a mimir, señor Medina. Los hombres no dicen me voy a mimir, se mimen y ya. Se mimen y ya. Dice, toda la semana madrugando y por último sigo. Sigue en venta. Ah, pregunto si siguen en venta las gotas de Coracay. Si es así, ¿cuánto cuestan? ¿Sí había gotas de Coracay, señor Medina? 300 pesos, cuestan 300 pesos las gotas de Coracay. Todavía hay, ¿eh? Todavía hay gotas de Coracay, así que sí. Con mucho En gusto. Tonalá, creo que también en Polanco, ¿eh? Creo que también en ¿También hay Polanco. en Polanco? Muchas gracias, Medina. Salvador Ramírez, Jerry, ¿cuántas horas duermes? Bien poquitas. Si yo durmiera más, no estaría tan madreadón. Me vería más chavorruco. Duermo de la. Más o menos terminamos de transmitir a la una, Matías y yo. Antes nos quedábamos cotorreando las horas, pero ahora sí ya los dos decimos, vamos a dormir. Y me despierto a las 7 de la mañana, duermo 6 horas diarias. 2, 3, 4, 5, 6, sí, 6 horas. Después de la transmisión de las 10 de la mañana, normalmente me duermo una hora. Pero hemos estado tan ocupados que ya no he tomado esa siesta. Normalmente me la tomo antes de transmitir para ustedes en la noche. Pero no sirve de mucho, ¿eh? O sea, lo correcto es dormir 8 horas de corrido. Muy bien, señor Medina, gracias por su respuesta. Yo lo único que ¿Y tú puedo. cuánto duermes, Mate? No, pues es que sí, dormimos pues de como
Ahorita son las 12 y ya vamos a terminar. Y lo que nos hacemos la 1 y lo que te duermes a las 2 y luego yo me levanto a las 7, pues como 5 horas, señor Medina. Y haces fiesta en la tardecita un ratito, ¿no? Fiesta, ojalá hiciera fiesta, señor Medina, pero no. Fiesta, Ah. siesta, viva la siesta. Vamos a darle siesta esta noche hasta que amanezca. A veces, cuando de plano ya me gana el puerco, sí, pero pues a veces no, señor Medina. Hay que descansar un poquito más, Hay que Matibol. descansar un poquito más. Bueno, ¿qué teme? Entonces, solo para hombres la testosterona. Entonces, ¿qué recomiendas para las Sí. mujeres? La Fencrim. La Fencrim y el NP más. La Fencrim y el NP más. Perfecto. Jibris Miel, Jerry, ¿la arteria coronaria derecha, si está totalmente tapada, ya no tiene solución? Eso solamente un médico, angiólogo te lo puede decir. Porque hay varios procedimientos en donde se hacen angioplastías maravillosas y se pueden rescatar venas y arterias. Ahora, la coronaria derecha. Estamos hablando, pues de una arteria importante porque es la que recibe arteria que recibe sangre. Es de las pocas arterias que reciben sangre. Normalmente la sangre se recibe a través de venas. Pero como estamos hablando del ciclo corazón-pulmón, aquí se reinvierte. Las venas reciben la sangre del pulmón y las arterias transportan la sangre a los pulmones. O sea, está al revés la función en el corazón. Lo que hacen las venas lo hacen las arterias hacen lo que hacen las venas, en el corazón únicamente. Entonces estamos hablando de una arteria importante. Ah, ok. El Padrino González dice, ¿va a haber transmisión mañana? Sí. Sí. Sí, o sea, la de las 10 de la mañana, tú dices, probablemente dependa de la señal, pero sí me gustaría, como lo hicimos en el Samos de Insurgentes y Sonora, aquí en el Samos de Torreón, que tenemos mucho tiempo de no venir, pues pedir las impresiones de las personitas. Hoy estaría todo a dar, señor Medina. Ojalá y trajera sus audífonos. Si ¿Sí los lleva? No, me voy a comprar unos aquí en Samos. Hoy, señor Medina, ¿por qué no los lleva? A ver, señor Medina, cuéntenos. Pues porque no sirven, ¿no te acuerdas que ya no servían? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, ojalá y se pueda. Doy la cuatza, saludos. Guadalupe González, hola chicos, lindo sábado, muchas gracias. Claudia Pacheco, buenas noches. ¿Cuánto tiempo dura un frasco de la vacuna? ¿Y cuántas recomienda tomar para diabetes mellitus 2 e hígado graso? Para hígado graso te recomiendo omega 5, silimarina, sileno y ácidos grasos. Para la diabetes te recomiendo la terapeuta Mind. Te dura 55 días y te recomiendo de 3 a 6. Perfecto. Vicky Torres, buenas noches. ¿El TX Super se puede tomar para la apnea del sueño? ¿Y cómo se tomaría y cuánto cuesta? 150, 3 disparos abajo de la lengua cada 24 horas. 150, 3 disparos abajo de la lengua cada 24 ¿Y horas. sí sirve para la apnea del sueño, señora Medina? Sí puede ayudar, sí, sí puede ayudar. Ah, ok. María Salazar, ¿qué se debe tomar para bajar el ya nos canceló el mensaje? O sea, lo estaba leyendo y María lo canceló, señora Medina. Dice que ya no ¿Por quiere qué María? saber nada de ti. ¿Qué María? Ya no quiere ¿Por qué te saber nada de portas ti. así? En fin, va, señora Medina. Bueno, a ver cuántos puedo rescatar, porque se me perdieron casi todos los mensajes. Es que en ese teléfono no. A ver, nomás voy a leer los mensajes. San Juan Ibarra Flores, saludos, muchas gracias. Areli Cano, buenas noches, llame atención. Por favor, ¿puede decir qué contiene la fiscurmina? Cúrcuma. Eso es lo que contiene la fiscurmina. Cúrcuma. Mireya Álvarez Mati, Gerardo, buenas noches. Por favor, ¿puede decir cómo me tomo el factor de transferencia? Tengo 6 frascos. Tómate uno en martes, uno en viernes. Uno en martes y uno en viernes. Aquí dice Mari Bañuelos, un complemento para una persona que camina muy lento por dolor de piernas pesadas, como si cargara un costal. No dice de qué. El NP Max. El NP Max te ayuda muchísimo. Dale NP Max, 2 cucharaditas en agua en la mañana y en la noche con su preje. Con su preje. Buenas noches, saludos de Zacatecas, muchísimas gracias, mi vida linda. Aquí tenemos otros saludos, ya dijimos lo de las piernas. Jani González, ¿me puede regalar información del suplemento para deportistas y precio? Si me mandas un mensajito, con todo gusto te compartimos el precio y la O sea información. que le vas a cantar su precio. Le vamos a cantar su precio. Mándame mensaje.
Yo, ¿en qué promoción tienen de diciembre? Estuvieron pasando mi vida. Voy a darle la promoción. Son cinco sobres por 1,399 y por 199 pesos más pueden llevarse un agua micelar y una crema de hidrata más. O por 399 pesos más se van dos sobres y un BioLact más. Tenemos también la promoción de tres sobres por 999 y por 399 pesos más se van dos sobres y un Biolac más. Tenemos también la promoción de los pastilleros, son 18 por 1,399, está sensacional esa. 18 por 1,399, donde pueden pedir ocho especiales. Pueden pedir 10 de línea y ocho especiales. Los pueden ustedes pedir como gusten. Y por 199 pesos más, un hidrata más y una agua micelar, o por 399 pesos más, dos sobres y un Biolac. Tenemos la de las células madres, que son tres células madres por 1,660, también con la promoción de los 199, los 399, y tenemos también, pues ya son todas las promociones de Navidad, esas son todas. Bueno, aquí también nos mandan, Rocío Orozco, compré mi dotación de sobres, pero ¿me podrías decir cómo se consume el OCT Plus y el GT Class? ¿Cuál es su función? El OCT Plus es la osteoporosis, te puedo compartir la ficha si me mandas un mensaje. Y el GT Class es para formar masa muscular y para el rendimiento deportivo. Juntos los puedes tomar antes de la comida, juntos antes de la comida. Abejita Zafiro, buenas noches, Gerardo. Involuntariamente meneo la cabeza como si estuviera diciendo sí. La gente me lo dice, pero yo no me doy cuenta. Puede ser un inicio de Parkinson, ¿eh? Esto. Puede ser un inicio de Parkinson. Te recomiendo el Ceremax Plus. Te recomiendo el Ceremax Plus. Ve a que te hagan tus análisis neurológicos. Ve a que te hagan tus análisis neurológicos. Fabián Germán, ¿el multivitamínico es complejo B? Sí, es complejo B. Cárdenas Rossi, buenas noches. ¿Me puedo tomar el OCT Plus y el PG juntos? Sí, te los puedes tomar juntos. De hecho, dan mejor resultado. Lucy Sada, qué bueno que incluyan testosterona para dárselo a mi esposo. ¿En enero llega? Sí, vamos a pedir el DHA para enero. Carmen Langle, hola, Gira, mi hermana y a su médico familiar en el seguro le mandó potasio porque tiene mucha sensibilidad en la piel y en las manos. No voy a opinar del potasio, Carmen, porque todo el mundo va a empezar a pensar si tomo o no potasio. No, es muy delicado el potasio. Winnie Hernández, muy buenas noches, bendiciones, chicos bellos, muchas gracias. Y Viviana Araujo nos está viendo y Rocío Orozco, hola, saludos. Y hasta ahí se me acabaron los mensajes. Discúlpeme, pero es que Facebook tiene que, si comienza a correr, ya se van perdiendo los mensajes. Pero bueno. ¿Tienes algún mensajito más, Mati Boy? Sí, dice, ¿qué se debe tomar para bajar el ácido úrico? Ahora sí ya puso María Salazar. Es el selenio, el MSM y la silimarina. Selenio, MSM y silimarina. Se llama urucemia. Urucemia. Dije, a ver, a Jerry, a mi hija de 18 años le recomendó el ortopedista tomar por 6 meses el tramadol, el paracetamol y la pregabalina. ¿Crees que sea conveniente ese tipo de medicación? Aparte, toma los elementos. Se me hace mucho tiempo para tramadol, ¿eh? Mucho tiempo para tramadol. O sea, honestamente yo no se lo daría 6 meses, pero bueno. Es mucho tiempo. El tramadol es un Es un spray, derivado de la ¿no? morfina, ¿no? Ese es el traumazol. Ah, El tramadol es un derivado de la morfina. Y el traumazol es cloro de etilo. perfecto, señor Medina. Lourdes Alfaro, buenas noches. ¿Se puede tomar el Lolicaps si estás tomando antibiótico? Sí, los puedes combinar los dos. Sin ningún problema, ¿no? Ajá. Sin ningún problemita. Guadalupe Monroy, buenas noches. ¿Qué teme? ¿La terapia de quelación es recomendable para alguien que tiene insuficiencia renal crónica, señor Medina? Sí, le da muy buen resultado. No me pueden explicar lo que es la terapia de quelación porque nosotros no la aplicamos, la aplica el doctor Farhat. Pero el día que gusten pueden ir a una consulta con él. Tiene un costo de 1,000 pesos la consulta y un costo de 1,000 pesos la terapia de quelación. Solamente se da en la Ciudad de México. Solamente se da en la Ciudad de México. Solamente, muy bien, muchas gracias. María Salazar, gracias hermosos, sobre todo Matencio, sí, muchas gracias, ya sé que el señor Medina no tanto, pero bueno. Cuca Chávez, saludos chicos, una pregunta, ¿los Biolac no están en oferta? Estamos regalando uno en el paquete de 399. No, mi amor, están en 150. Solo hoy, venga, Están en solo hoy. 150. 10 por 1,199. ¿Quieren violar? Órale. 10 sobres por 1,199.
Perfecto, señor Medina, muchas gracias. América Digo Godrán, más. ¿qué recomiendas para la gastritis y la inflamación del intestino grueso? El Biolac, las enzimas digestivas y el Haidelin. El Biolac, las enzimas digestivas y el Haidelin. Oye, creo que si nos azotamos con la oferta. Bueno, señor Medina, pues usted dijo. Bueno, pues ya, ni modo. Ya se le fue, ni modo, señor Medina. Usted muy bien. Ya somos casi 200 en YouTube. Muchas gracias a toda la gente que nos hace favor de vernos en YouTube. Gracias, de verdad, se los agradecemos muchísimo. Nos encanta la idea de poder compartir estas noches con ustedes, señor Medina. Muchas gracias, hermosos. Aquí está Lugardo Pacheco que dice, ¿puedo tomar los probióticos a cualquier hora o media hora antes de los alimentos? Media hora antes de los alimentos. Irma Bustillos, hermosos, todas las noches pongo mis preguntas, espero que sí me conteste. ¿Puedo tomar sus elementos? Si tomo olanzapina, ¿cuáles elementos? ¿El Ceremax Plus? No. Los demás sí. Los demás sí. Delia García, buenas noches. ¿Se puede combinar el perejil con el cartridol? Sí. Martín Díaz Marcelín, no, ¿y dónde andas? En Torreón, Martincito. Estamos en Torreón porque mañana tengo una reunión aquí en el Samuel. Will Hernández, el domingo la tengo en Durango, si me gustan acompañar. ¿Qué me recomiendas para un sobrino que tiene COVID persistente y bronquitis crónica? Pre-G y células madres con factor de transferencia. Pre-G y células madres con factor de transferencia. ¿Cuáles son los elementos que entran como especiales? La GABA, el Olivir, la Q10, el Marioni, el propóleo, el gel y las gotas de Castam, el hidrogel de propóleo, la uña de gato, la vitamina B17. Y ya, perdóname, me quedé jetona a pedir la explicación del Helicobacter pylori. Mañana con todo gusto te la damos, mi vida. Mañana con todo gusto te la damos. Bueno, pues yo llegué al final de estas preguntas, Mati Boy. Yuki Plantas dice, bravo, buena oferta del Biolac. Ya ve, señor Medina, qué bonito. Felicidades, muchas gracias, señor Medina. Es usted muy Con lo amable. que pesan es lo, con lo que pesan es lo que vamos a pagar de envío. Pero bueno, ya la reí. Ok. Bueno, ya qué, señor Medina, ya qué. Pues que pase una bonita noche, señor Ya que. Medina. Muchas gracias a todos. Dios los tiene de bendiciones. A ver si mañana podemos transmitir a las 10 de la reunión. Si no, pues nos vamos a las 11 de la noche desde Durango. Si Cuídense Dios mucho. quiere, pórtese bien, señor Medina, pórtese bien. No vaya a mandar traer hombres a su cuarto, ¿eh? Oh, chillón, déjalo no vivir a Adiós, gusto. señor Medina.